es marzo 13, 1998. Estamos con la señora Jeannette Kaufmann Taubenfeld. Yo soy Stephanie Curian Faslicht. Estamos en Polanco, en la Ciudad de México, en México DF. El idioma será español y estamos con un gorrión que está cantando muchísimo porque estamos juntos con él. Hoy es viernes 13 de marzo de 1998. Estamos con la señora Jeannette Kaufmann Taubenfeld. Kaufmann, K-U-F-M-A-N-N. Yo soy Stephanie Curian Faslicht. Curian, K-U-R-I-A-N, Faslicht, F-A-S-T-L-I-C-H-T. Estamos en Polanco, en la Ciudad de México, y el idioma será español. Señora Kaufmann, ¿podría usted decirnos su nombre? Jeannette, J-E-A-N-N-E-T-T-E. Kaufmann, K-A-U-F-M-A-N-N. Taubenfeld, T-A-U-B-E-N-F-E-L-D. Nacida en Bruselas, Bélgica, el 21 de abril 1931, de padres polacos. Mi papá era de Lodz, mi mamá era de Lojwicz. Mi mamá, es decir, mi abuelo paterno, era rabino, pero no lo conocí. Mis papás se casaron en Dortmund, Alemania, donde mi papá estaba en el negocio de caballos. Después, yo creo por pogrom, no sé exactamente por qué, se vinieron sin documentos a Bélgica. En este entonces, mi papá trabajaba en una mina de carbón. Tengo entendido que cuando ya estuvo cansado de ese trabajo duro, de bajar en la mina y todo eso, se vinieron a Bruselas. A Bruselas, todavía no había nacido, mi papá empezó con un negocio de viejos trapos, que se hacía mucho en Alemania, viejos trapos y viejo metal. Él recogía eso de gente que lo recogía en la calle, hacía baúles grandototes, grandototes, y después lo vendía a fábricas. En 31 nací yo y... Antes de que me comentes de cuándo nació, ¿de qué más se acuerda usted de ese negocio de su papá? Del negocio de mi papá, pero ya había nacido entonces, más tarde, era en una bodega, como bodega de Aurrera hoy en día, y había cajas grandotas, grandotas que se estaban haciendo por obreros. Y a mí me fascinaba subir y bajar y hacer marometas de un baúl al otro hasta que bajaba. Y me la pasaba muy bonito, muy lindo. Y entonces iba a la escuela. Bueno, yo nací en 31, como dije. Nací en Bruselas. Fui a la escuela pública en Bruselas. Y allá, como en Israel, los niños iban a pie a la escuela y a cada esquina venía más niños. Así que uno empezó solita y terminaba 5 o 6 hasta la escuela, ¿no? Y jugábamos mucho en la calle. Era un país libre. Me acuerdo que no era el mismo estilo de vida como en México. No había tanto cosa material. Los juguetes eran mucho más contados. La forma de vivir también era mucho más simple, pero feliz, muy bien. Cuando la guerra empezó... Antes, no, no todavía, antes. Es que todavía no quisiéramos meternos a la parte de la guerra. Cuéntenme un poquito más de lo que se acuerda de su infancia, en qué calles vivían, quién vivía con usted y su familia. Pues yo familia realmente no tengo, nomás mis papás. Y me acuerdo que venían gente a la casa a jugar con mis papás, pero realmente no me acuerdo quién era. Era una casa simple, pero lo que me acuerdo muy bien y que siempre me ha parecido muy bonito es que, bueno, tenía mi cama como todo el mundo, pero mis mesitas de noche eran cajas de naranja, cubiertas de una telita de flores,
Y me parece que es un recuerdo bellísimo, ¿no? Mis papás creo que tenían dinero, pero no así mucho, mucho. Teníamos coche, eso sí, pero no era la abundancia, vaya. Pero muy bonita la vida, niña muy mimada, porque única. Y bueno, a la escuela, a trabajar como todo el mundo, después jugar en la calle. Es todo lo que puedo decir, muy, muy apapachado por los papás, los domingos ir al bosque, a remar, igual que en México, ¿no? La vida es igual en la niñez. ¿Usted tenía primos, tenía familiar? No, absolutamente nadie. Mi papá era de una familia de 13 personas y nunca supe nada de nadie. Mi mamá, tengo entendido que tenía una hermana que se fue a Estados Unidos. Ella la fue a ver después de la guerra, pero yo nunca la conocí, no sé. No hubo comunicación, no hubo, no sé, ni ningún interés especial de conocer a la familia. Entonces, ni por un lado ni por el otro conocí a nadie, ni tuvimos a nadie, y eso fue una falta muy grande para mí, porque no tenía familia. Y entonces, ¿con quién comunicarse de los momentos bonitos o feos que hay en la vida, no? Toda la vida fue así, que la soledad por parte de familiares, ¿no? Y amistades, sí me acuerdo de amistades de mis papás, con sus hijos, de los amigos de mis papás, pero no llegó a ser una amistad así íntima, que pudiera decir que quedaron amigos míos porque hubo la interrupción de la guerra. ¿Y usted cómo se enteró que su papá había tenido 13, o sea, 12 hermanos, él era el 13º, nacidos en Lodz? En Lodz, pero porque él me lo contó, que son una familia de 13 personas. Y él se fue, según tengo entendido, muy temprano de la casa, porque seguramente no había dinero o no había posibilidad de llegar a algo. Y yo creo que por eso se fue muy temprano de su casa, o a la edad que se casó, porque se casaron muy, muy jóvenes, ¿no? Mi mamá, si me acuerdo bien, era huérfana. Su hermana, vivía con su hermana, y su hermana ya estaba casada. Entonces, como que la forzaron un poquito a casarse y pues allá no había discusión. Decían, te casas con esa persona, se casaban, ¿no? No había de otras. Y cada quien con sus problemas se casaron y hubo más problemas después, ¿no? Pero bueno, así. ¿Y cómo fue su educación religiosa? ¿De qué festividades? Mis papás, tengo entendido que fueron, del lado de mi papá, no sé muy bien qué eran de mis abuelos. Del lado de mi mamá, como él era rabino, era casa kosher. Pero no creo que había peluca o cosas así, sino que una casa kosher que se llevó también cuando yo nací hasta después de la guerra. Pero sí era kosher. ¿Y cuáles eran las festividades que más le interesaban? Lo que más me acuerdo es Yom Kippur, porque como estábamos arriba, yo podía bajar y correr con mi papá y eso era lo padre, ¿no? Porque pues yo creo que siempre las niñas van así al papá, ¿no? Entonces, el papá es como el novio, ¿no? Y era muy bonito. ¿Y se acuerda de la comida que había en la mesa? Bueno, yo si me acuerdo bien, mi mamá hacía todo, los crepler, ¿cómo se llama? Ayolokshin, no sé cómo se dice en español, filete fish, todo. También hacíamos, ¿cómo se llama? Una pierna, como en gelatina también, que hoy en día ya no se hace. Y en Bélgica se hacía eso con una pierna de caballo, de carne de caballo, lo que no se usa aquí. Y bueno, todo lo que se comía era yiddish, tradicional, y mi mamá hacía mucha comida en la casa, mucho. Yo, como siempre, ¿no? Chulnt, todo eso, ¿no? Típico, Polonia. ¿Sí? Por eso era una niña bien gordita siempre. ¿Y usted alguna vez dudó o le preguntó por qué no tuvieron más hijos sus papás? Sí, lo pregunté. No se confirmó. Parece que hubo un embarazo después, pero que se terminó, vaya. No sé por qué, pero parece. Pero no me consta tampoco, no sé. Entonces, ¿usted se crió en una casa sola? Sola, completamente sola y sin familia. Y sin
primos, nada, 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 nada. Nomás papá, mamá y yo. Así que todos los problemas estaban debajo de un mismo techo, ¿no? Y eso es difícil para una persona sola, que tiene que estar recibiendo ecos de problemas de adultos y no tener con quién platicarlos. Pero así, así me tocó. ¿Y qué hay de amistades, de amiguitas, de la escuela? Bueno, sí han de haber habido amistades, porque me acuerdo que fui una vez en la casa de un muchachito, dizque novio, como siempre de chiquitos, ¿no? Y estábamos jugando a bicicleta en el jardín, pero al final del caminito había un piso abajo, digamos, ¿no? Y yo me fui a meter allá con la bicicleta y todo, en este hueco, y me abrí la frente y, bueno, eso me acuerdo. También me acuerdo que tuvo escarlatina, y mientras que tenía escarlatina, mi mamá me enseñó a remendar medias, que en ese tiempo eran de seda. Hoy en día ya no se remienda, ¿no? Pero estaba yo remendando, y era para enseñar a todos los que venían a la casa el orgullo de cómo hacía yo las cosas. Aprendí también a bordar de chiquita, todo eso, ¿no? Y en la escuela estaba yo contenta, la verdad. Allá aprendí a coser, aprendí a bordar, todo eso, y me gustó. Yo creo que tuve una infancia tranquila, contenta, con unos papás que, bueno, no se llevaron bien, bien, que digamos, pero creo que al niño en esta época no le importa tanto cómo está, con tal de que tenga a sus papás cerca, ¿no? Y volviendo a la pregunta anterior de su educación judía, ¿fue a un colegio judío? No, para nada. Yo fui a colegio del gobierno, en francés y flamenco. Y no me acuerdo, no me acuerdo que haya ido en una escuela de Sunday School, como en Estados Unidos. No creo que haya existido eso. Lo que sí, como la escarlatina, eso demoraba como 6 semanas, mi mamá me enseñó el alfabet en yiddish. Y pude leer y escribir en yiddish. Eso sí me acuerdo muy bien. Y se hablaba en la casa yiddish. Eso era el primer idioma, porque mis papás no hablaban muy bien el francés. Porque como venían de Polonia y de Alemania, pues no hablaban muy bien el francés, que digamos, ¿no? Entonces, en la casa se hablaba el yiddish. ¿Y qué otros idiomas aprendió usted? Nada, ellos hablaban el polaco, pero no me lo enseñaron, porque no querían que hoy entendiera lo que dijera sobre mí, ¿no? Entonces, como hoy en día también se dice eso, se habla mucho el inglés para que el niño no le entienda hasta cierta edad. Ellos hablaban polaco para que no entendiera yo. Pero no me lo enseñaron, me dio mucho coraje porque hubiera sido un idioma más, ¿no? Pero usted habla bastantes idiomas. Sí, ¿Cuántos idiomas habla? Pues, mira, entre francés, holandés, alemán, inglés, español, yiddish y hebreo. No es mucho, porque todo deriva uno del otro. Me hubiera costado saber el polaco, para de ahí tal vez ir al ruso, no sé si tiene alguna conexión, ¿no? Pero sí, estuve yo contenta, de chiquita estuve contenta. Jugábamos en la calle con la cuerda, jugábamos, ya sabe el juego eso que se lanza una pieza en el piso y se brinca hasta el número 9 y todo eso. Muy bien, tranquilo, tranquilo. ¿Y cómo era la relación con gentes no de la comunidad? ¿Sus papás la dejaban llevarse con todo mundo? Creo que no, porque sí me trataron de ponerme nomás en el medio nuestro, para no hay fugas afuera, ¿no? Me sobreprotegían también, y creo que todos mis amiguitos o los hijos de sus amigos eran de la colonia. Me acuerdo haber tenido amigas de no judías de la escuela, pero no amigas íntimas. ¿Cómo era la actitud de estas amigas hacia el judío? O sea, ¿ya se veía algo de antisemitismo? No, que yo me acuerdo, no sé. Hasta que ya más tarde ya empezamos a marcar bien quién era judío o no, ¿no? Pero en esta época, de lo que se acuerda de mientras iba a la escuela. No, porque con los que jugaba yo en la calle no eran judíos, eran vecinitos de la calle. No vivíamos en una avenida, bonito, un bonito barrio, y íbamos también, no sé cómo se dice en español, trotinet, no la bicicleta, la otra, ¿no? Que se tiene que pedalear con el pie. Y jugábamos,
jugábamos tiendita, jugábamos con muñeca, todo, pero mucho más en la calle que aquí, ¿no? O aquí, años anteriores, me imagino, ¿no? Pero sí, la pasé tranquila, siempre, nunca faltó nada en la casa, siempre estaba yo bien vestida, salía rojo, tenía vestido rojo, salía azul, tenía vestido azul, niña única, ¿no? Pues, en ese tiempo no había tampoco la ropa pré-apporté como hoy en día. Entonces, todo se mandaba a hacer, todo. Hasta la ropa interior se mandaba a hacer. Y todos los vestiditos y todo, así era la moda, ¿no? Sí, porque no se podía entrar en una tienda y comprar. Y entonces su mamá la llevaba con usted todo el tiempo. ¿Cuál era esa relación que usted se acuerda? Con mi mamá sí estaba yo siempre. Donde iba ella, yo iba también, ¿no? Y no sé, pues a lo mejor sobreprotección o... Llegué a oír comentarios que no me correspondían, cosas así, porque siempre estaba pegada con ella, ¿no? Pero eso ya fue un poquito más grande. Llegué a oír comentarios entre dos señoras que no me correspondía oír, ¿no? Pero sí, contenta, tranquila, juguetitos. Claro que no había Nintendo y todo eso, pero los juguetitos no me faltaban. Me acuerdo de haber estado tranquila y contenta. Y bien con calor humano, ¿no? ¿Y su papá siempre estaba en Bélgica con ustedes o en algunas ocasiones viajaba? Es decir, viajaba, también viajaba para vender su mercancía, ¿no? Y en 36 él se fue a Ecuador. ¿Cuál fue la razón? No tengo la menor idea. Se fue a Ecuador. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? No sé tampoco. Lo único que sé es que se regresó a Bélgica. Para mí eso fue un error, porque al 39 empezó el problema de la guerra, entonces ya hubiéramos quedado en el Ecuador y no hubiéramos tenido que pasar todo lo que pasamos. Pero se regresó, nunca supe por qué, cómo ni nada. ¿Y cuáles eran las vivencias de una niña que usted en el 36 tenía apenas 4 años? Sí. Sí, su papá se fue y usted se quedó con su mamá. ¿Cómo fue esa separación de su papá? ¿De qué se acuerda? Lo que probablemente, no me la acuerdo así bien, pero probablemente fue una soledad peor todavía, porque yo estaba muy dependiente de mi papá y mi mamá pues no llenaba el hueco de la ausencia de mi papá, ¿no? Entonces sí me sentí perdida un poco, pero era niña, era muy niña. Entonces sí, pero faltó, ¿no? Pero le digo, yo nunca supe cuánto tiempo estuve afuera. No me acuerdo, digamos, ahora, ¿no? Si se fue para mucho tiempo, poco tiempo, no sé. ¿Y cuándo es cuando empezó usted a oír o a sentir ya los problemas de que existía ya antisemitismo? Pues yo, si me acuerdo bien, ya empezaron los problemas en 33, la guerra. Pero en 39 ya teníamos la estrella, la gelelate, que había que poner sobre el vestido, sobre la ropa. Entonces ya empezamos a sentir que somos animales marcados, que no somos como todos los demás. Y entonces ya éramos cosas que se enseñaba con el dedo, mira lo que trae, ya empezaba el miedo. ¿Y cómo, de qué se acuerda usted? ¿Cuál fue la primera vez que le expusieron a usted la estrella amarilla? ¿De qué se acuerda? ¿De repente apareció o le comentaron? ¿De qué? ¿De qué? ¿De la estrella? No sé, de repente mi mamá me la cosió en mi abriguito, porque me acuerdo nomás de un abrigo amarillo, y ya desde ese momento ya tenía que llevármelo siempre, ¿no? Para ir a la escuela, para ir a donde sea, porque si no estaba uno castigado, ¿no? Si uno no la traía puesta. ¿Y cómo se veía la estrella amarilla sobre un abrigo amarillo? Porque era un amarillo diferente y las letras eran en negro. Entonces se veía, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá me lo cosía sobre la ropa y me acuerdo sencillamente de este abrigo, otra ropa no me acuerdo. ¿Y cómo se sentía usted caminando con esto? Lo que pasó en ese momento, yo creo que no gran cosa en ese momento, pero después, ya de mayorcito, el hecho de haber llevado esta estrella sí me marcó para siempre. ¿De qué derecho me marcaron? ¿Por qué me hicieron diferente a los demás?
porque tenía yo que estar marcado como un animal, ¿no? Entonces, sí sufrí mucho, ya de más grande. Siempre sentí, no especialmente la estrella, pero que sí soy una persona marcada, diferente, que algo me distinga de los demás. Porque me enseñaron del dedo, tenía que ir con esto en la calle. ¿Por qué, no? Por el hecho de ser judío, no se entienda esto de chiquito. No somos diferentes, somos gentes, como todo el mundo. También como hay el problema hoy en día, ¿no? De mucha gente que están marcados por ser diferentes, sin razón, porque todos somos iguales, ¿no? No es porque uno es blanco, negro, lo que sea, es un ser humano. Entonces, sí era yo diferente, pero me marcó para toda la vida, eso sí. Aunque no me hayan dicho, eres judía, pues me imagino que en el fondo de la mente yo decía, pues sí, soy judía porque llevo la estrella, ¿no? Me marcaron. ¿Y se sentía judía por otras razones, aparte de traer la estrella? Yo me sentía muy judía porque mi casa era judía, muy judía. No me acuerdo bien si el Chávez se observaba, no sé. Sé que mi mamá era muy kosher, la comida era kosher, y sí se hablaba del judaísmo, ¿no? Sí. ¿Usted hacía deportes? Gimnasia, eso sí hizo toda mi vida, bicicleta, por supuesto, me fascinaba la bicicleta y caminar, son las cosas que todavía hoy en día sigo haciendo. ¿Y pertenecía a alguna organización? Antes de la guerra no, porque era niña, eso ocurrió después de la guerra, en organizaciones sionistas. Entonces, ¿y de qué más me puede decir ahorita de esta época preguerra, que cuando empieza usted a usar la estrella, de qué más eventos se acuerda usted? Un evento que podría recordarme, no especialmente por el judaísmo, sino que empezábamos a llenar el sótano de comida, por si acaso vaya a faltar cuando empieza la guerra, ¿no? Entonces se compraba y se compraba de todo para hacer una tiendita en la casa, como quien dice, porque nos iba a faltar comida. Entonces ya había como ansiedad y un poquito de miedo a lo que podría pasar. Y así, pero si no, muy bien, ¿eh? Muy bien la infancia, muy bien, tranquila, muy bien, muy bien. Y cuando ya ustedes tuvieron que usar la estrella, ¿su papá y su mamá quisieron salir de ahí o le dijeron a usted algo más? No, porque no sabíamos que iba a empezar eso de los campos en este entonces, en 39 es cuando ya empezó el miedo, ¿no? Cuando ya empezábamos a sentir que los alemanes iban a venir a Bélgica. Y es cuando ya empezamos a correr en 39, pero todavía no los campos. Y antes de que se termine este cassette, cuénteme un poco más de esta época de preguerra. O sea, ya usted se iba a la escuela marcada y otros amigos de la misma escuela también tenían... También, sí. Pero no me acuerdo haberlos visto. No sé si en mi escuela había muchos judíos realmente, porque era escuela de gobierno, ¿no? Entonces, no sé si había otros, no me acuerdo, ¿para qué digo? No me acuerdo otros niños con la estrella. ¿A dónde puede haber sido que haya visto niños con la estrella? Es en la sinagoga, porque todo el mundo estábamos igual, ¿no? Viejos, jóvenes, niños, todos, sí. ¿Y se comentaba algo? ¿Usted se acuerda de algunos comentarios en la sinagoga? Era muy chica todavía. Sí. Pues, a celebraciones, por ejemplo, de bat mitzvahs, de bar mitzvahs, ¿se acostumbraba? Bar mitzvah sí, pero bat mitzvah no. Yo eso creo que vino después, ¿no? Más tarde. Hoy en día sí se hace, pero en ese tiempo no. Además, a la edad de bar mitzvah yo estaba escondida. Ya estaba yo escondida, ya no era niña de casa, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo más afectó esto de lo de usar la estrella y de las diferentes leyes en este momento? ¿De qué más se acuerda en esta época? Pues realmente de la estrella me afectó a mí, no a los que me rodeaban.
A mí me afectó, porque siempre estaba la pregunta, ¿qué tengo yo de raro para que me estén poniendo una estrella, ¿no? Una etiqueta? Pero mis amiguitos siguieron igual, la escuela siguió igual. Además, no sé muy bien cuánto tiempo llevé la estrella antes de que empezara los campos. No me acuerdo muy bien, la verdad. Pero sí que una vez sí me dio un shock que me quedó para toda la vida. Eso sí. Y después se borra, ¿no? Son tantos años. Tengo 66 años. Ya hubo otros problemas después y ya no sé. Por eso digo que Ana Frank tuvo la formidable idea de escribir todo lo que le pasaba. Porque hay muchos niños que le pasaron lo mismo o peor estando escondida. Pero ella dejó un diario para todo el mundo. Y eso es una inteligencia suprema, ¿no? Porque a mí no se me hubiera pasado por la cabeza de hacer un diario, lo que es lo más inteligente, porque ella dejó algo para las generaciones. Pero yo no sé si mucha gente tuvieron esta luz para escribir y dejar algo. Pero muchos niños han sufrido igual que ella, o más o menos. Para esta época todavía no sabía usted que se iba a tener que esconder. No. Primero nos fuimos en 39 y ya nos fuimos hacia Francia para escapar de los alemanes que iban a entrar en Bélgica. Pero no sirvió de nada, porque ya regresamos a Bélgica después de unos cuantos meses. Estábamos en Francia, eso es antes, ¿no? Y estábamos en Francia y los que iban en coche iban mucho más despacio que los que iban a pie. Los que iban a pie llegaron a Francia mucho más rápido que nosotros. Me acuerdo que hubo unos aviones que pasaron muy bajito sobre la gente que iban, se escapaban, y mi papá se echó encima de mí, y eso es, por eso yo creo que fue siempre la sensación del papá que protege y todo eso, ¿no? También en esa época la primera bomba cayó sobre Bélgica, en una fábrica que estaba atrás de donde nosotros vivíamos. Cayeron las bombas y el cielo se hizo rojo, rojo, rojo. Y el miedo, ¿no? Ya empezaron el problema de esto. Pero esto fue, o sea, En 39. Ok, pero quisiera regresar un poquito, aunque nos faltan 2 minutos uh-huh. para terminar este casete. Cuando ustedes se fueron a pie y usted dijo que había gente que caminaba. Nosotros fuimos en coche. En coche. Ahora, ¿cómo fue esa salida de su casa? ¿De qué se acuerda? Muy se triste, porque había que llevar todas las cosas, como los pogroms de Polonia, ¿no? La gente que se iba en carreta, llevando un cojín, llevando un taburete, llevando una muñeca. Era muy, muy triste. Nosotros teníamos coche, le digo. La gente corría de los dos lados de la avenida, del camino donde estábamos, y corrían más rápido que el coche. Y entonces, cuando llegamos en un pueblito a donde nos escondimos, en un rancho, digamos, así se llama, en ferme. Y pasando, ¿Dónde, perdón? Saint-Lys, en el norte de Francia. Y estábamos en un zócalo frente a una iglesia. Y todo el zócalo estaba lleno, lleno, lleno de coches. Y le digo a mi papá, vámonos, no quiero quedarme acá. Y oigo todavía hoy que le decía a mi mamá, ya vámonos, vamos a hacer lo que ella quiere. Nos fuimos. Y 20 minutos después bombardearon toda la plaza. Y así fue, ¿no? Ahorita regresamos en el segundo cassette para que me cuente de esto. Muy bien. Hoy es viernes 13 de marzo de 1998. Sí, señora Kaufmann, me comentaba usted de la plaza. Sí, como le decía, estábamos saliendo de Bélgica, llegamos a Saint-Lys, que es un pueblito francés, a donde llegamos a un zócalo lleno de gente, de coches, y le dije a mi papá que ahí no quería yo quedarme, quisiera seguir mi camino.
y oigo que decía mi mamá, vamos a hacerle caso, nos vamos. Y nos fuimos. 20 minutos después vinieron los aviones y arrasaron con toda la plaza. Todo el mundo que estaba en la plaza se murieron. La iglesia no la destruyeron, pero la gente sí se murió. Pero para regresar un poquito a la salida de Bruselas... Ah, antes, perdón que le interrumpa, ¿cómo se dio cuenta usted o cómo supieron que los aviones habían bombardeado esta plaza en San Luis? Después, a los 20 minutos en el camino, ya vino la noticia de que la plaza de San Luis estaba bombardeada. ¿Esto fue en qué año? En 39. En 39, cuando nos emigramos para no tener los para escaparnos de los alemanes. Pero lo más dramático era que los alemanes ya estaban en Francia. Al pueblo donde llegamos después de San Luis, ya estaban los alemanes. Pero quisiera regresar un poquito a la salida de Bélgica, que ahora con la película del violonista sobre, sobre el tejado, era como la gente que se ve allá en Polonia, ¿no? Carretas, empujando mesitas, sillas, cosas así. Lo que traíamos en nuestro coche, pues, ha de haber sido lo mismo, no muebles, pero ropa, alguna juguete, algo de comer. Y nos íbamos escapando en ese entonces de los alemanes. Y llegando en el pueblo, a los 20 minutos de San Luis, llegamos en como un rancho. Y ya la primera vez que vemos motocicletas con alemanes, con el casco en forma de platón así, horrible, todo vestido de piel, de cuero, ¿no? Y desde entonces yo no me gusta la ropa de cuero porque me recuerdo demasiado los alemanes. Y ya estaban los alemanes, ya nos regresamos a Bélgica, pasando por París. Y tengo que decir que yo sé que llegamos en un hotel, un gran hotel ocupado por los alemanes en París. Mi papá fue a pedir ayuda allá. La ayuda no sé para qué fue, pero nos ayudaron. Lo que él pidió se le dio y nos regresamos a Bruselas. Entonces, ¿no se acuerda usted qué tipo de ayuda le dieron? No. ¿Por qué pidió él ayuda? No tengo la menor idea, pero sé que pidió ayuda porque veo la oficina a donde entró mi papá, donde estaba sentado alemanes, pidió y se le acordó lo que él pidió, vaya. Y entonces nos regresamos a Bélgica. Esto fue en coche. Esto fue en coche. ¿Cuánto tardaron en regresar a Bélgica? Pues yo creo que muy rápido, porque el norte de Francia a Bruselas son, cuando mucho, 3-4 horas. No es nada lejos. Porque no podíamos, las personas inteligentes o con suerte, en ese momento, en vez de regresarse, se fueron al sur de Francia. Allí agarraron barcos que venían a América del Sur, o sí, más bien a América del Sur, a todos los países sudamericanos, y ya se salvaron de la guerra, ¿no? Y muchos también así a América. Pero nosotros nos regresamos a Bélgica. ¿Y qué vieron en el camino? En el camino de regreso, eso sí, no me acuerdo. El camino de ida, sí me recuerdo muy bien, la miseria, el dolor de tener que haber dejado la casa atrás, de haberse llevado de veras unas cuantas cosas y tratar de salvarse, pero ¿cuál salvarse si ya estaban los alemanes, ¿no? Después regresamos a Bélgica y, si me acuerdo bien, regresamos a la misma casa donde estábamos. Y ahí nos quedamos hasta que empezó ya los campos de Auschwitz. Entonces yo, lo que me acuerdo bien, es que estaba yo jugando en la calle, jugando otra vez con mis amiguitas de la avenida, de repente viene un alemán y me ve jugando frente a la casa y me dice, ¿cuál es la casa de la familia Kaufmann? Dije, yo soy la hija. Entonces, dile eso a tu papá. Me dio 3 boletos blancos de presentarse en la estación de Malín un día de mayo para llevarnos a Auschwitz. ¿Eso decía los boletos? Los papás, sí. El día, la estación y para ir a Auschwitz estaba marcado. Entonces, mi papá había arreglado de antemano con señores belgas,
no judíos, por supuesto, para escondernos. Esto fue, ¿cómo llegué allá? No sé, pero fue en Bruges. En un pueblito antes de Bruges, que se llama Eclo, no, yo me fui a un convento y mis papás se quedaron en una casita. Esa casita la conocí. Era un estilo de casitas como de obreros, que se oía todo de un lado al otro, que era muy grave para mi papá, que era asmático. Entonces, cuando él tosía, tenía que toser dentro de un cojín para que no se lo oyera, porque todo se oía de una casa al otro, ¿no? Y yo me fui a este convento, y a donde era yo interna. Pero eso sí era un problema muy grave, porque no había otros internos que yo, hasta que los SS se dieron cuenta, ¿y por qué esta niña se queda allá sola adentro, cuando no hay otros? Vinieron, me amenazaron a las monjas, más bien dicho, que quién es, que hay que sacarla. Era primero la amenaza, y ya de luego, luego me agarraron para ponerme en otro convento. Pero, sí. Me llevaron de un lado al otro, en muchos lugares diferentes en toda la guerra, en tres conventos, pero también en casas particulares, también en la Cruz Roja, no sé, pero siempre hubo alguien para llevarme, no eran mis papás, eran otras personas que estaban encargados de los niños escondidos, ¿no? Lo que pasó también allá en el convento, eso de las Ursulines, en Eclo, fue una cosa que también me marcó para toda la vida. Había madres y hermanas, porque normalmente en los conventos o todo el mundo es hermana o todo el mundo es madre. Entonces me parecía muy raro. Me pregunté por qué. Es que las madres eran las señoras que se les atendía, y las hermanas son las que estaban pasándose el tiempo limpiando el piso, haciendo la comida y la limpieza del convento. Entonces ya me topé con la primera, como diría, injusticia social que me marcó toda la vida, la verdad. ¿Por qué en una casa de Dios, donde todo el mundo somos iguales, por qué para un dote, era la dote que hacía la diferencia, había madres y hermanas? Y eso ya se me quedó grabado para siempre. Después, ¿Y cómo la trataron a usted? Me trataron muy bien. Primero. Muy, muy bien, porque hasta aprendí a tocar piano, tocaba de cuatro manos con la hermana, nunca me cortaba el pelo cuando todo el mundo tenía, bueno, en ese convento no había otros niños, pero... ¿Quiénes? ¿No había otros niños más no, que usted? No, internos, ah. Externos sí, por eso los SS luego vinieron a buscarme, porque quedaba yo en el convento cuando nadie estaba dentro. Entonces ya era un problema, y era una cosa otra vez marcada, porque estaba yo adentro, ¿no? Y, usted decía de su pelo. ¿Mandé? Me comentaba del pelo. Sí, eso fue una cosa en toda la época de escondido. Estuve escondido como 25 meses, yo creo, más o menos. Y mi mamá, que entonces creo que de descendencia religiosa, me había dicho, mira, no te dejas convertir, bautizar, no lo hagas. Dile que quieres que tus papás estén presentes porque es un evento mucho, muy importante. Mi papá, al contrario, decía, tú haz todo lo que te dicen porque primero es salvarte la vida. Y el consejo de mi mamá me salvó del bautismo, que tampoco era grave porque se canceló después de la guerra, pero nunca lo hice yo. Porque cada vez que la madre superiora me venía y me llamaba para que yo jurara que me voy a bautizar, entonces decía, sí, madre, sí, pero es tan importante que quiero que mis papás estén. Y me creían. Y nunca me bautizaron. Con eso de mi papá, de mi mamá me salvó, la verdad, de esto. Bueno, salvar. Y después de este convento, cuénteme un poquito más antes de que pase usted al siguiente. ¿De qué más se acuerda de ahí? Cuando dice usted salvar, ¿a qué se refiere? ¿Salvar de qué? No, usted ahorita dijo que eso le salvó a usted. Me salvó del bautismo. Pero salvó, usted decía, es que no me salvó de otras cosas. No me salvó, eso de decir que mis papás iban a asistir,
me salvaron del bautismo en sí, ¿no? Que digo, repito, no tenía importancia porque después se canceló esto, ¿no? Muchas personas se quedaron católicas después de la guerra por convicción y otros se canceló el bautismo, ¿no? Pero yo no pasé por ahí, podía llevar mi pelo largo, no tenía que remendar mis calcetines, tenía un montón de favores, de cosas mejores que los otros niños, todo eso para que algún día me vaya yo a bautizar en los tres conventos a donde estaba. Pues siempre era como una réplica, ¿sí? Siempre fue lo mismo. Ahora, de ese convento, ¿dónde fui? No sé, quién sabe. ¿Cómo fue que salió? Dice usted que no la recogieron sus papás. No. ¿De repente usted sabía que se iba a cambiar? No, alguien vino por mí, me llevó a otro lado y no sé. Lo que más me recuerdo son de los conventos, ¿no? Porque es un ambiente completamente diferente. Pero sí fui con particulares, hasta fui de sirvienta en una casa que me acuerdo en Bruselas, que tenía un, ¿cómo se dice? Un Mozart arriba, ¿no? Y a las 6 de la mañana que tenía que estar abajo en la cocina, y bueno, me trataron como una sirvienta, y niña. Entonces, ¿qué edad tenía usted así? Pues que tendré unos 10 años, 11 años, y me trataron de veras como una sirvienta. Yo, como digo, era hija única, protegida, consentida, de repente tengo que servir y todo eso. Hablé a alguien, pero no sé a quién, ¿eh? Hablé a alguien y me vinieron a recoger, me llevaron a otro lado. Así, porque son 25 meses y no me acuerdo cuánto tiempo me fui al primer convento, pero fue poco, porque luego me detectaron. Después fui, le digo, en Bruselas. Después me llevaron a otro convento. En ese convento, lo que me acuerdo, el primero era lujoso, con todo el parquet, precioso, toda la cosa. El segundo ya no era tan lujoso. El agua escurría de las paredes, creo que de ahí tengo reumatismos. Pero el mismo ambiente, ¿no? Frío, poca de comer, no teníamos que comer pan que se podía hacer bolitas, que no estaba bien cocido ni nada. Y en cierto momento lo que me acuerdo es que recibí una caja, cuando estábamos muriendo de hambre, una caja de mazapán grandotota, yo me la recuerdo grandota, probablemente mi papá me la dejó, ¿no? Entonces, con todo y todo, había protección de afuera sin que yo supiera dónde estaban mis papás, porque nunca supe. Y entonces en ese convento lo mismo, no tenía que lavar mi ropa, no me cortaron el pelo, sí se me pusieron animalitos en el pelo, me pusieron bolitas de naftalina para que se vayan los animalitos. ¿Por qué? ¿Cada cuándo se bañaba usted? ¿Quién sabe? no sé exactamente. ¿Y con quién dormía? Eso sí, dormir son cuartos grandototes, entre las camitas hay cortinas, entonces como un hospital, como los hospitales de antes, ¿no? Entonces, ahí sí, la madre venía a hacer la ronda de noche, no podíamos hablar, teníamos que hacer silencio y rezar antes de ir a dormir, y ir a la capilla. Hasta eso, la capilla era un lugar que me gustaba, porque era de mucho silencio, no podía hablar. Era donde se podía uno pensar en sí, estar tranquilo, todo eso. Me influenció mucho la religión católica. Pero sabía que, definitivamente, sabía que no era católica, que era judía y de hueso colorado. Pero sí, el estudio de la religión cristiana sí me influenció, ¿no? Porque era la edad de aprender el judaísmo, yo aprendí el catolicismo. Pero, digo, ahí sí había muchos niños, nunca supieron que era judía. Después supo que había otros niños judíos en este mismo convento, pero todo pasó tranquilo, porque otra vez la protección, no hay que olvidar que todo eso costaba mucho dinero, mi papá pagó para todo eso, pero era para un trato especial, porque también la gente se arriesgó a esconder niños con peligro, porque ellos también podían tener problemas con la Gestapo, ¿no? Entonces se arriesgaron. De un lado, hay que agradecerles muchísimo a toda esta gente que salvaron bastante niños judíos.
fue muy, muy bonito de su parte, porque en esto hay mucho, mucho riesgo. Además, hay muchas historias de conventos que fueron descubiertos por la Gestapo y que se pagaron muy, muy fuerte lo que hicieron, haber escondido judíos o partisanos también, ¿no? Pero esas son historias que, de todos los días en esta época. Y así fue, ¿no? Después, lo que me acuerdo, entre un convento, otro convento, quién sabe quién me llevó de un lado al otro, me tuvieron que operar de las anginas otra vez. ¿Quién me llevó al hospital? ¿Cómo llegué allá? ¿Cómo salí de allá? No sé, no sé. Por eso Ana Frank fue más inteligente que yo. Y me fui a una operación de las anginas, y en una sala común, por supuesto, y había gente. Oye, niña, ¿cómo te llamas? ¿Por qué estás aquí sola? ¿Qué haces? Y yo, me habían dicho, tú no dices nada. Pues no decía nada. No, no contesté, no nada. Pero me suena así, como que alguien dijo a la otra, para mí es una niña judía. Qué inteligente, ¿verdad? No dice nada. Me habían dicho que no podía decir nada. Y así me la pasé X tiempo en el hospital, me imagino que unos días, y me sacaron. ¿Y con qué papeles? O sea, ¿qué identificación tenía? Bueno, yo tenía un carte d'identité, no pasaporte, carte d'identité. Me llamaba Jacqueline Dupont, tenía trenzas y tenía lentes, pero se me perdió la carta, ¿no? El documento, esto. Y pues sí, no podía llamarme Kaufmann, ¿no? Porque, digo, eso no iba a este tiempo. También mis papás tenían papeles con nombres falsos, ¿no? ¿Se acuerda usted del nombre de...? Creo que en algún lado debe tener el pasaporte, no pasaporte, la CI o D, ¿cómo se dice en inglés? La Social Security. No, ID. ID. Yes, la ID. Y entonces, pero también con nombre falso, pues todo el mundo lo teníamos falso, no hay de otra, ¿no? Entonces, le digo, fui a la Cruz Roja, particulares, de sirvienta. Pero de sirvienta, eso sí, yo hablé a mis papás. Yo creo haber hablado a mis papás que si no me cambiaban de allá, yo me iba a escapar y matarme. Era una cosa espantosa cómo me trataron. Pero alguien me agarró del cuello y me echaron otra vez en otro. Ah, fui también con unos campesinos. Ahora sí, allá me acuerdo muy bien. Hacían una sopa agria que hacen el campesino belga, que me fascinaba, fascinaba, fascinaba. Y también lo que me acuerdo muy bien de las cosas bonitas, digamos, en lo feo que había, era como en una tina, digamos, pero de madera. Y el señor se sentaba de un lado y la señora del otro lado. Y con los pies estaban trabajando la pasta para hacer pan. Digo, y la señora, me acuerdo también una cosa así que me llegaron, no sé si era por suciedad o qué fue, pero cuando se quitaban las medias, se quedaban paradas las medias, de lo tieso que estaba. Pero... ¿Y usted ahí donde dormía? En la granja, pero muy rico, porque a mí me gusta la granja. Me gusta mucho el campo, me gusta la granja, me gusta muchísimo el olor de los animales. Yo creo que nací granjera, pero viviendo en la ciudad, me fascina. Más tarde, por eso tanto me gustó la idea de los kibbutzim también. Y entonces, bueno, así me la pasé. Y usted decía que en ese momento, cuando usted estuvo en algún lado escondida, que le pudo hablar a sus papás, ¿usted sí sabía dónde estaban sus papás? No, para nada. Nunca he sabido a dónde estaban mis papás y nunca me lo contaron, después de la guerra tampoco. Es que la comunicación, hoy dicen, hablan de comunicación entre los papás y eso y lo otro. No sé hasta qué punto estamos mejor ahora que antes, pero antes no había ninguna comunicación. Porque ya, entonces yo soy de 31, entonces cuando ya empezaba a ser señorita, ya tenía que avisar a la mamá un poquito de lo que le va a pasar a una señorita. Nada de nada, nada de nada, todo era tabú, todo no se decía, no se hablaba. Era otros tiempos, ¿no? No sé si buenos o malos, pero otros tiempos. No se hablaba. Yo nunca, nunca supe a dónde estuvieron escondidos, salvo en la primera casita, porque allá del convento
si me acuerdo bien, del convento me fui a la casa donde estaban mis papás. Había un cuarto abajo donde no había muebles. Y supongo que fue mi mamá, puso un, ¿cómo se llama? Una cazuela donde se hierve la leche, no redonda, pero las altotas, ¿no? Y la puso abajo en el piso de ese cuarto. Y yo jugando con una pelota, me fui a meter el pie en la leche calientísima, hirviendo, me salió una ampolla grandísima y grité. Y mi papá vino corriendo con una almohada para taparme la boca, para que no oyeran que hay alguien en esta casa, porque en esa casa en el día no tenía que haber nadie, porque las personas iban a trabajar. Pero las personas de al lado podían oír y decir, ¿y ahora por qué hay gente allá? ¿No? Eso sí fue, y me dolió, uy, horrible. Pero eso sí fue, porque no se podían hablar, porque todo se oía. Yo creo como las casas de acá, ¿no? Que se oye todo al lado. ¿Y usted entendía a esta tan tierna edad que esto era para su propia seguridad? Especialmente no, que me querían salvar de algo. Pero todavía no había campos. Ya empezaban después. Ah, sí, ya empezamos. Empezamos a hablar de los campos un poquito más tarde. Pero, o a saber a dónde llevaban los judíos que se iban a Alemania, a dónde iban, Alemania y otros lugares, ¿no? Se sabía después lo que se hacía con la gente que iba allá. Pero me imagino que mis papás sabían, porque si no, no nos hubiéramos escondido. ¿Por qué nos hubiéramos escondido? Ellos ya sabían lo que quería decir la palabra Auschwitz. Yo no, pero ellos sí. Si no, ¿cuál era la razón de escondernos, no? Era para escapar al campo, vaya. Y nunca me agarraron, alemanes no me agarraron, ni a ellos tampoco, porque entonces llegamos al tercer convento. Nada especial, lo mismo. ¿Por qué me cambiaron del segundo al tercero? No sé. Entre tanto, en el camino, me tocó ver un soldado sobre un riel de tren, muerto, con los ojos completamente fuera de la cabeza, un espectáculo horrible que también le queda a uno grabado para el resto de su vida. Igual que al principio, todavía antes de ir a Auschwitz, a donde vivíamos, los alemanes cerraban cuadras, ¿no? Así cuadras, y sacaban de esta cuadra todos los judíos que había. Los subían a un coche, a un camión, camioneta, abierta como de animales, y había una señora que estaba dando de tomar a su bebé, un bebé recién nacido, y la señora, al gusto de los alemanes no iba lo suficiente rápido, entonces le agarraron el bebé, pegaron el bebé a la pared, lo tiraron en la acera donde sale el agua, ¿no? Y empujaron la señora para que subiera en la camioneta. Esas cosas no se olvidan, ¿no? Se olvidan más fácil de que no había de comer, que no había para vestir. Todo eso como que ya no tenía tanta importancia, sino que la brutalidad, lo feo, lo inhumano que puede ser un ser humano. Porque esta persona también probablemente, seguramente, era hijo de alguien o padre de alguien o novio o lo que sea. ¿De dónde viene tanta maldad para poder agarrar un bebé y matarlo pegándole a la pared, ¿no? Esas son cosas en la cabeza de un niño y en la cabeza de un adulto. No puede uno entender, ¿no? ¿Cómo puede uno llegar a este punto de, bueno, puede uno odiar o lo que sea, pero a esta tanta maldad, pues es mucho, ¿no? Pero bueno, así fue, no sabemos por qué, cuál fue la razón, pero después llego al tercer convento y es lo mismo, todo el tiempo lo mismo. Cuidados especiales, no cortarme el pelo, no tener que ocuparme de mis cosas personales y todo eso, ¿no? ¿Usted llegaba con algún papel? ¿Usted se registraba con alguien? ¿Cómo la encargaban con la madre? La menor idea, pero yo tenía un ángel, yo creo, porque me agarraba y me traía de un lado al otro y me fue bien realmente, con todo y el sufrimiento. Por eso también no se habla mucho, o al menos yo no hablo mucho de esta época de mi vida, porque no quiero dramatizar en el sentido que yo sé que personas en esta época
que sí fueron a los campos han sufrido mucho más. Yo soy una persona que pasó la Shoah, la época de Hitler, pero he sufrido, me marcó para toda la vida. Hubo una época de distanciamiento de mi familia, que no era grande, todo eso. Pero no se atreve uno a hablar de sufrimiento realmente, porque las otras personas han sufrido mucho más, ¿no? Los que fueron pero a eso campos. Usted no debería de comparar, porque su experiencia es singular. Yo sé, pero como que, no sé, dice uno, y conozco muchas gentes y también se estudia esto actualmente. Las personas que estudian de la Shoah lo dicen, ¿por qué no contaron a sus hijos? ¿Por qué no hubo esa comunicación? ¿Por qué no contaron tampoco entre la gente que sí regresó, que estuvieron escondidos? Yo sé que en Bélgica hay una asociación de niños escondidos. Aquí creo que no hay, de niños escondidos no hay. Una vez en una revista francesa hubo un artículo de El niño escondido. Y yo luego escribí a la persona, a la revista. Y hablé y dijo, ¿quién escribió este artículo? Me dieron el nombre, una persona judía, en Bruselas. La fui a ver y platicamos. Pero no, yo venía de México, ella era de Bélgica, como que no hubo esta conexión realmente, ¿no? Platicamos, allá sí la gente que estuvieron escondida tienen su asociación, se juntan, viene gente de Israel a platicar y todo eso, pero aquí creo que nunca hubo. Me imagino que la gente de los campos sí tienen una asociación, no sé, pero los que estuvieron escondidos no. Entonces, ahí estamos en el tercer convento. ¿Este convento era de alguna orden en especial? Sí, el primero, Urselín, el segundo, Don Bosco, y el tercero, voy a saber. Entonces, en el tercer convento, dos minutos. En el tercer convento es a donde ya tuve la gran alegría de ver a mi papá. Eso se lo voy a contar cómo fue. Hasta ahora, pues, es todo, ¿no? ...98, y estamos con la señora Jeannette Kaufmann. Sí, señora Kaufmann, usted me comentaba de que esta vez estaba en el tercer convento, ¿y de qué otras cosas se acuerda? No, creo que también tendría que decir que la instrucción o la enseñanza católica me llegó muy fuerte, porque en esta religión siempre hay bonitas historias de gente que comparten, que protegen al pobre, que comparten el pan, que ayudan al que no tiene nada, ¿no? Y entonces son bonitas historias que le llegan a un niño, son cuentos, ¿no? No es que yo adoraba a Jesucristo sobre una cruz, pero las historias llegaban bonito, era siempre de bondad, de ayuda, todo era color de rosa, y para mí el padre que hay en cada convento, era como un papá a quien se le iba a contar sus historias y él apapachaba a la gente, era siempre carismática, parecía, y decía, bueno, tantos Ave Marías, tantos Padre Nuestro, ya, se acabó, puede seguir a otro pecado, ¿no? Yo no iba a esas cosas porque había que ser católica, yo no estaba bautizada. Pero sí me acuerdo una vez, era Navidad, no es cierto, era antes de Semana Santa que se hacía la crucecita, como ahora estamos en Cuaresma, ¿no? Y a esto sí fui, me emocionó mucho, de ir así, cerca del altar, ¿no? Y también un 25 de diciembre, yo tenía que dar vuelta a las páginas de la música que la madre estaba tocando. También me sentí muy bien del honor que me habían dado. Me emocioné mucho.
Y de la religión, de la enseñanza de la religión, lo que me acuerdo es que todo era bonito. Como San François d'Assise, que le gustaban mucho los animalitos, de esta madre, de la otra madre, de los milagros, de todo eso. Me parecía muy bonito para un niño, todas estas historias que son bonitas. Además, las madres me escondieron, son personas así que me escondieron también, sin darle mucho así enfoque, pero son esas personas que me escondieron, ¿no? Entonces eran un tipo muy especial de gente, bondadosa. La razón por la cual lo hicieron no me importa, pero me salvaron la vida y les debo mucho. Y era todo en Bélgica, ¿no? Y aquí estoy, salvada y entera. Entonces la enseñanza de la religión era un bonito cuento, muy bonito cuento, dulce, aunque también había esta discriminación de madre y hermana. Me acuerdo ahora, por ejemplo, en los cuartos grandes donde dormíamos, si se nos ocurría ir en la cama de la vecinita o platicar de noche, luego venía la madre a gritar que había que irse en la cama porque había uno siempre que estaba en la puerta. No sé si dormía o no dormía, pero oía todo. Y nos controlaba mucho, ¿no? Pero estaba ahora de lejos se ve como una época que, bueno, fue duro, mis papás no estaban, no era la familia, pero tampoco era una cosa de dolor, digamos. Una cosa que no entendía uno, pero no de dolor, porque la gente era buena, si lo hacían era que buena, y además querían también tener un lugar en el paraíso, ¿no? Para la bondad, la buena obra que hacían. Y pues lindo, lindo, tengo que decir que me cuidaron mucho, me dieron preferencia, y lo que hacía yo, pues no sé, en la cocina o en los cuartos, algo tenía que haber hecho. Pero no me acuerdo. ¿No se acuerda qué función tenía usted ahí? No, para de nada. Limpiar, no. ¿Qué leía usted ahí? Usted me dice que San Francisco de Asís les daban lecturas. ¿Qué clase le gustaba más? Pues me imagino que eran lecturas en el convento de santos, de historias de santos, ¿no? Como santos que compartían su pan, su ropa y ayudaban a los pobres, a los que no tenían zapatos. Siempre son cuentos bonitos, ¿no? Que creo que en nuestra religión no hay cuentos así, es más real. Y allá sí eran cuentos, montones de santos, de montones de gente buena que ayudaba a todo el mundo. Y eso se queda como cuento colorado, ¿no? Sí, de muchos colores. Pero sí, la temporada fue difícil, fue triste. Había días de tristeza, como de abandono también. Pues nadie me viene a ver. ¿Dónde están mis papás? No a quién preguntar, porque preguntar no se podía. Además, creo que nadie sabía, me imagino. O a lo mejor sí sabían, porque ¿quién les pagaba? No sé cómo les llegaba el dinero que mi papá mandaba para que me escondieran. No sé, no sé. Y ya a cierto punto ya no era tan niña, ya tenía 10, 11, 12 años. Ya no era tan chica. Ya se podía uno dar cuenta de lo que pasa, pero no. ¿Y cómo fue su despertar sexual a los 10, 11, 12 años? Sin papá, sin mamá, ¿con quién confiaba usted? No, primero no había muchachos, eran siempre puras niñas, ¿no? Ahora, si había niños que tenían cosas sexuales con otras niñas, no sé. Porque tengo que decir que en este punto, como por la educación que yo tuve, pues me quedé bastante inocente, casi hasta el día de mi matrimonio, la verdad. No sabía nada de nada, nadie me platicó. Ya más tarde en la escuela, ya después de la guerra, hubo algunos incidentes con muchachas, porque no pude ir en escuelas donde hay muchachos. Pero no, no, nada especial, no una curiosidad. Estaba yo como dominada o aplastada, que ese tema no se toca, cosas así, ¿no? Será la educación de todo el mundo, la mía, no sé, pero me metieron mucho, muy a un lado, todos esos problemas, de todas esas preguntas, ¿no? Como hoy que los niños, pues, se las saben más que uno, ¿no? No les falta nomás la práctica, si no se las saben todo. Pero bueno,
Entonces ya llegamos al tercero, le digo, en este rancho, eso sí me gustó muchísimo la comida. Huele todavía el olor de esta sopa de leche, que es lo que me llamó la atención, y el pan, muy rico, porque en Bélgica se come mucho pan. Pero en el tercer convento, le digo, lo mismo, estaba yo protegida por las monjas, por las otras muchachas, de todo eso. Pero un día estábamos trabajando, o no sé cómo se dice en español, sacando las, ¿cómo se llama? Las bolitas verdes esas, los chícharos, y cantando. De repente la madre superior viene y me dice, vente, vamos a la capilla. Vamos a la capilla, y otra vez, que me prometes que te vas a bautizar y todo eso, yo con la misma contestación de siempre. Bueno. Perdón que interrumpa, ¿alguna vez tuvo dudas de que sí se quería bautizar? No, o sea, mi mamá había dicho que no, y eso era la palabra que tenía que seguir hasta que me pusieran un cuchillo a la garganta. Que o te conviertes o te matamos. Pero como no ocurrió. ¿Pero algún día tuvo usted una ambivalencia, un deseo de que amo tanto esta religión? ¿Nunca tuvo usted ninguna ambivalencia? No, para nada, para nada, para nada. Porque yo soy judía, pero hasta el último. De veras, me tenían que haber amenazado de muerte para que dije, eso sí, la palabra de mi mamá era santo, para esta cosa. Nunca, nunca, nunca. Ni pensar cambiar, ni pensar dejarme, a luchar hasta el final. Y entonces estoy en la famosa capilla, y cuando ya prometí toda la cosa, me dicen, ¿qué harías si estuviera tu papá acá? Se me vino el mundo encima, porque a donde estábamos todavía no estaba liberado el lugar, Bruselas ya. Entonces que viene mi papá, ¿cómo vino? No sé, y estaba mi papá. ¿En qué año fue esto? En 45, casi al final. Así, pues después de la liberación, o en el mientras de la liberación. Entonces me vino y me dice que había dado toda su fortuna, que era bastante, a una persona de la misma profesión que él, que había puesto todo en cajitas, me parece, en el fondo de su jardín. Pero 3 semanas antes del final de la guerra, este señor belga, le dice a mi papá, toma tu dinero. Y él dice, no, pues la guerra todavía no terminó, no quiero mi dinero todavía. Bueno, se fue. A las 3 semanas, cuando regresó para su dinero, el señor dice, vino a la SS y se lo tomó todo. Entonces quedó sin un centavo una persona que toda la vida ha tenido dinero. No estoy diciendo que estamos hablando de una persona súper rica, pero que tenía todo, y sin un centavo. Según lo que oí de mi mamá después, es que hasta se había comprado o quería comprar un revólver para matarse, porque se quedó sin nada. Vivía en un cuarto donde el baño estaba en el cuarto, se lavaba en el cuarto, se comía en el cuarto, todo se hacía en un solo cuarto, no había de dónde. Entonces, cuando yo lo vi, me contó todo eso, la situación en la cual se estaba, que se quedó sin un centavo, que mejor me quedara en el convento, hasta que él pudiera otra vez tener algo de dinero. Pero, por supuesto, ya no me quedé ni un segundo y me fui con mi papá a Bruselas. Me valía la forma de vivir, de lo que sea, y me regresé con mis papás. ¿Qué edad tenía usted en esta época? Entonces, estamos en 45, pues 14 años. Ya. Y cuando él le dijo, quédate otro rato en el convento, usted en ese momento. No, ya. Y también ahora que estamos platicando, entonces ya había como 2 años y medio que no había visto a mi papá. Pero ya, papá es papá, no hay de otra. Entonces luego me agarré, ya, de regreso. Y efectivamente, me acuerdo que me compraron zapatos de la Armada inglesa, que era una botota grandotota, de por sí tengo un pie grande, pero era como 10 centímetros más grande, no había dinero para comprar, no había nada. Entonces, pero todo me valía, pero ya estaba yo con mis papás. ¿Y qué sentía usted de diferencia entre haber estado 2 años y medio escondida en conventos y luego regresar con sus papás? Pues yo creo que tranquila, contenta. Pero otra vez, lo mismo. No había con quién compartir.
no tenía otras amiguitas que salían, que yo conociera, que salían de haber estado escondido, ni familiares, ni nadie. Entonces la vida siguió, nadie habló de nada. Ya, mi papá volvió a empezar a trabajar, mi mamá también. ¿En qué se metió su papá? Mi papá, en este momento que me acuerdo, todavía no estaba con los mates, todavía no. Pero yo me acuerdo que mi mamá fue a una fábrica de ropa interior de un paisano y agarró en consignación, por supuesto, porque no había dinero, y se fue a vender en casas de citas, porque allí estaban los soldados americanos, y era cash cash, no era crédito, había dinero. Entonces se compraba la ropa y así mi mamá volvió a hacer un poquito de dinero para que mi papá empezara otra vez a trabajar en lo que él estaba acostumbrado a trabajar, ¿no? ¿Y ella le contaba de estas experiencias de cuando iba a estos lugares? Cuando, sí, en el sentido, me lo contó, pero me lo contó en el sentido de que estas personas eran unas madres pero buenísimas. Toda la semana trabajaba, pobrecitas, pero trabajaba para llegar al domingo y poder comprar cosas bonitas para sus hijas o hijos que estaban en casas, en guarderías o casas o con familiares, no sé, pero para darle todo a sus hijos. Todo, todo era para sus hijos, era la liberación el domingo que podían ir a ver a sus hijos, que son gente como todo el mundo, que son mamás, más que todo, y la alegría del domingo, ¿no?, para ir a verlos. Y así poco a poco, después ya vivíamos en mejores condiciones, y la vida volvió a tomar su curso, ¿no? ¿Alguna vez usted le escribió a alguien de estas monjas o alguna relación que tuvieron con algún amiguito de uno de estos? Mira, conventos? Más tarde, años mucho más tarde, en 80, cuando yo llegué a Israel, en la Cineteca hubo una película sobre niños escondidos, porque en Bélgica hay la asociación. Y entonces, allá sí los niños decían que estaban escondidas con tal persona, a tal lugar, que todavía los iban a ver y todo eso. Y es cuando reconocí un amigo de infancia, que de Israel le hablé. Digo, pero ¿cómo es posible, Jerry? Te vi en una película. Y así volvimos a tener una relación que habíamos tenido de niño, ¿no? Pero a mí nunca me preguntaron, no sé, en 45, pues, ¿qué pasó? En 45 me fui con mis papás, después empecé a ir a escuela normal, después cuando era ya tiempo de ir a la universidad y que la directora llamó a mis papás, déjanla ir a la universidad, quiere ir para farmacéutica, porque hoy en día es la computación. En ese tiempo era secretariado o farmacéutica. Yo quería ir para farmacéutica. Además tenía un amigo que iba para medicina y que me empujaba, vete, vete, vete. Y mis papás no había cómo. ¿Qué vas a ir con Goim, con muchachos? ¿Cómo? Me metieron en una escuela de niñas, donde hice lo que se llama humanidades antes de entrar a la universidad. Y al mismo tiempo aprendí la profesión de secretariado, como se hace aquí en el Liceo Franco-Mexicano, a donde fueron mis hijos, ¿no? Y ya, eso fue mi profesión. Pero el impedimento de no poder ir a una universidad también me dolió toda la vida, porque yo creo que la universidad es muy importante, es una parte muy importante de la vida. Y no haberlo hecho es falta algo, ¿no? Lo mismo me pasó cuando en 48, cuando se hizo el Estado de Israel, yo quería ir, de eso ya estamos después de la guerra. Mi papá fue el primero que me llevó a la Gordonia, una organización que hoy en día ya no existe, David Gordon. Yo era sionista, pero sionista, a no poder, ¿no? Yo quería ir a Israel, a los kibbutzim, para mí era lo máximo. No me dejaron, hija única. Me permitieron ir con la Gordonia a Checoslovaquia, a un campamento, pero a condición de que no me vaya yo a Israel. Y el hecho de haber estado comprada por un viaje, otra cosa que me quedó como pecado, pero tremendo. Hoy en día yo creo que no hay quien lo haría otra vez, ¿no? Aunque sí, ¿eh?
porque conozco una señora que impidió a su hija de, no, de ir a Israel. Ahora, la niña no fue, no sé si sufro o no, pero yo sí sufrí. Entonces yo quería ir a Israel, no me lo dejaron, no me dejaron. Y bueno, seguí viviendo en Bruselas, ir a esta escuela, empecé a trabajar. Y llegamos al matrimonio. ¿En qué trabajaba? En una compañía de instrumentos quirúrgicos de unos alemanes, de unos judíos alemanes, hasta la fecha que me casé. A ver, antes de que lleguemos a la fecha del matrimonio, ¿alguna vez sus papás le preguntaron de qué fue lo que usted hizo en el convento? ¿Alguna vez algo de...? De comunicación a este punto, no me acuerdo, la verdad. Había tan poquita comunicación, todo era tabú, todo era secreto, todo era, no hablas, no digas. Tuve después de la guerra, pues lo que me acuerdo es que salíamos mucho, mis papás y yo, a muchos, ¿cómo se llama? A ver vedettes, orquesta y todo eso, una bonita vida tranquila y todo eso. Había de todo otra vez, después de esta época negra donde no había nada y todo se regularizó, pero comunicación y plática, igual que yo ahora con mis hijos. Digo, nunca he hablado de esta época con mis hijos. No hay comunicación, hay como una... No sé, y hay mucha gente que dice lo mismo, como un silencio, como una culpabilidad, no sé qué es lo que pasa. ¿Por qué no podemos...? Digo, me pasó... Yo pretendo que la guerra pasó tranquilo para mí. Probablemente no pasó tranquilo. Hubo momentos de desesperación, de tristeza, de ¿por qué estoy acá? ¿Por qué me siguen? ¿Qué me quieren? ¿Qué tengo yo para que me tengo que esconder? Hay un montón de complejos que salen de eso. Pero hablar de esto, ¿no? ¿No? Es muy difícil, hay como que una pared, ya, no se habla. Además, cuando uno piensa también después de la guerra y que ya sabiendo lo que pasó en los campos y todo eso, pues dice uno, ¿de qué derecho, por qué iría yo a llorar o a compadecerme cuando otras gentes fueron a campos de concentración y han sufrido muchísimo? Entonces, como que se puso una barrera. ¿Qué voy a contar mi historia comparada a la otra historia? Mi historia a lo mejor sí vale, porque fue de sufrimiento. Pero ustedes, como niños escondidos, aprendieron a minimizar sus relatos comparados con nosotros. Minimizar, no sé si es la palabra, pero ¿de qué nos vamos ¿de qué vamos a hablar? ¿Por qué vamos a decir pobre de nosotros cuando los otros tuvieron cosas mucho más terribles, ¿no? Que no comimos, que no teníamos ropa, que probablemente fuimos maltratados por ciertas personas, que los SS estaban atrás de nosotros, el miedo al soldado, el miedo a la bota. También oíamos los discursos de Hitler en radios y todo eso. Había un pánico. También cuando había aviones y sirenas, como ahora en Israel, pues íbamos en underground. Todo eso pasó. Pero siempre dice uno, pues, ¿qué voy a contar yo si otras personas sufrieron mucho más que yo, ¿no? Entonces, no se atreve uno, se pone una barrera y ya. Entonces, también, no sé, se queda callado, la verdad. Y creo que todos nos quedamos callados, los que estuvimos escondidos. Salvo, tal vez, como en esta asociación del niño escondido que hay en Bélgica. Allá a lo mejor empujan a la gente para hablar y todos hablan. Pero después yo no encontré así un medio a donde me exigían. Por eso aquí estoy contando, gracias a usted, un poquito de lo que me pasó, que no quiero dramatizar, pero sí que me afectó para todo el resto de mi vida, ¿no? Mi conducta, mi manera de ver la vida, de tener siempre este sentimiento de tener que esconderme, de ser un animal marcado, de no poder decir lo que pienso, tener miedo a decirlo. Todo eso viene del mismo tiempo, ¿no? Que
no se podía hablar, no se podía nada, estaba un escondido y ya, se acabó. Entonces, todo eso quedó marcado y mira, con todos los, todos los psicólogos y todo, pues no se va, no se va. Se puede hablar, se saca un poquito de lo que uno siente, pero ahí queda la herida, ¿no? No, lo marcado, no hay de otro. Digo, otra vez, como a los animalitos, yo creo que las vacas se les pone un número, lo que sea, pues el número se queda, ¿no? Entonces, la paliza del fascismo queda. Ahí queda y estamos marcados, y aunque no se habla, pero somos diferentes de las personas que no lo pasaron. Por eso hay veces, bien o mal, creo que es un poquito de maldad, cuando oigo personas que no estuvieron en la guerra hablar con muchos sentimientos de ay, pobrecitos, los judíos en la guerra, que no sé qué. Si yo mismo no entiendo lo que pasó en los campos, ¿cómo una persona que no pasó la guerra puede con tantos sentimientos hablar de este tiempo? Elie Wiesel sí puede escribir, porque la pasó. ¿Y qué están diciendo de él? Lo están criticando. Que por este, que ya estuvo bien de hablar tanto de los campos, y que con eso hizo su fama y su dinero. Si el Señor la vio de todos los colores, él escribe lo que sintió, ¿no? Pero la gente ya no quiere oír. Ya, ya estuvo bien. Y así está. Ojalá con todos esos, ¿cómo se dice? Testigos, no. Que con los testimonios, los futuros, la futura generación, no los niños de la gente que estuvo escondido, creo que ellos no quieren saber. Los nietos a lo mejor, sí, un día, porque estudian eso en la escuela, aprenden algo acerca de eso, y a lo mejor sí van a querer saber lo que sí realmente pasó en la época del nazismo, ¿no? ¿Qué pasó con los judíos? Y el porqué de eso. ¿Por qué? ¿Por qué éramos diferentes como los gitanos y como toda esta gente? ¿Por qué? Y el poder de este señor, ¿no? Que queda todavía en el aire, que todavía hay mucha gente en la Universidad Hebrea y todo en Acapulco 70 creo que están estudiando eso también. El por qué una persona pudo llevar tantos millones de gente a matar otros millones de gente, aparte de los judíos también. ¿Cómo tuvieron ese valor, ¿no? Ese valor terrible de diablo. Pero bueno, así fue y no podemos cambiarlo. Pero sigue la pregunta de por qué, ¿no? Y por qué no el judío que no estaba en esa situación en Europa no hizo nada para salvarnos. También es una pregunta que queda en el aire. Hay muchas contestaciones, pero... Usted vio, volviendo a su historia personal, gentes que sabían de que su papá y su mamá y usted eran judíos y no los ayudaron. No, porque la ayuda tenía que venir de afuera. Adentro estábamos todos en la misma situación. O todos nos escondimos o todos nos fuimos a campos. Pero libres no había nadie, o casi nadie. Mi suegro trabajaba en un negocio de muebles, me parece, pero estaba libre porque... libro, porque no se veía como judío e iba cargando los muebles de un lado al otro. Tengo entendido que trabajó toda la guerra. Mi suegra no sé a dónde estuve. Le digo a mis papás, yo no sé a dónde estuvieron. Ellos sí estuvieron escondidos todo el tiempo, pero dónde nunca supe. Nunca supe si se cambiaron de lugar, si los maltrataron, si tuvieron escenas que les siguieron. Nada, nada de nada. Es increíble, pero nada de nada. Ahorita que usted habla de sus suegros, entonces hábleme de su esposo. Pues mi esposo también, él sí fue bautizado, se canceló después de la guerra, su hermana no, se quedó... ¿Él fue sobreviviente? Él fue sobre... ¿Quién? Escondido, igual que yo. Su hermana también, hasta muy bien, en un castillo de Belleuil, de un príncipe. Su mamá y su papá creo que trabajaron en la guerra, pero... Pasó la guerra, no fueron a campos y mi esposo también, como yo, salió de la guerra después, pero nos encontramos, ¿en qué? En 50 yo creo, nos encontramos y unos 3 años después nos casamos. Pero yo creo que igual él, como miles de otras personas que
se salvaron de la guerra, nos quedamos marcados en alguna forma, ¿no? El carácter subió, subió cachetadas, diferente a otros niños, a la educación y a todo, ¿no? El miedo, todo, todo, aunque nos salvamos, pero hubo cosas que nos marcaron, no hay de otra, no hay de otra. Le digo, es difícil hablar de esta época porque, no es difícil, porque quiero que se sepa, que con, compartir mis experiencias, mis sentimientos. Lo hago con mucho gusto, pero no está apuntado en ningún lado, muchos eventos no nos recordamos. Y es una pena, ahora que lo estoy hablando, me da mucho pena de no haber escrito esas cosas, ¿no? Porque todo, cualquier cosita hubiera tenido importancia hoy que estoy con usted. Hubiera tenido mucha importancia para mí, para las personas que bien podría escucharme, para mis hijos, pero no lo hicimos. No lo hicimos, como que no queremos recordarnos. Pero ahí estamos, aquí estamos. Ahorita vamos a entrar a un tercer cassette y me estaba empezando a contar cómo después de la guerra usted se casó. Muy bien. Estamos con la señora Jeannette Kaufmann. Sí, me estaba usted contando de esta época que era 1950-51. Sí, pero yo quisiera regresar a la época de 1948, cuando se formó el Estado de Israel. Yo, mi sueño, porque luego, luego de la guerra, me fui a una organización sionista que se llamaba La Gordonia, que hoy en día ya no existe. Entonces teníamos todos el ideal, el fuego, el todo, todo, todo para todos ir a Israel, era lo máximo. Mis papás no quisieron, por supuesto, pues hija única, ¿no? Entonces fui frustrado toda la vida también por no haber podido realizar el tiempo de los kibbutzim, Ben Gurion, y soy sionista todavía hasta hoy en día, aunque el sionismo tiende a desaparecer. Y así muchas cosas que, como la universidad que no fui, que no me dejaron ir, terminé la escuela superior y me fui a trabajar, empecé a trabajar. Y fue al Maccabi, no fue a la Gordonia, que encontré lo que iba a ser mi esposo. Nos casamos en 53, creo, 50, quién sabe, son tantos años. Pero igual, como no se podía hablar, no se podía decir nada, no hubo comunicación, consecuencias de la temporada que estuve uno escondido, pues me escondí en la época de matrimonio también, porque no se podía hablar, ¿no? Y me imagino que él también tenía secuencias, o ¿cómo se dice?, que desde el tiempo de la guerra. Entonces, como que no funcionó y nos fuimos después, en 55, fuimos a Ecuador, porque mis papás se fueron al Ecuador. Se habían ido en 36 y, como dije, ¿no? Creo que hablamos de eso, se regresaron y si se hubieran quedado nos hubiéramos salvado de la guerra. Pero nosotros, una vez casados, mis papás se fueron porque tenía un problema en Bélgica, se regresaron al Ecuador, que mi papá conocía, y ahí sí, como soy hija única, quise ir estar con mis papás y mi esposo me hizo el favor de llegar allá. Y así empezamos nuestra ruta en América Latina. ¿Cómo se fueron al Ecuador? En barco. Estuvimos 21 días en barco, la pasamos rete bonito. Había muchos accidentes ahí en el barco, estábamos con curas y, bueno, cosas muy chistosas. ¿De qué se acuerda? Porque lo que me acuerdo que era chistoso es que había un cura que, no sé por qué todo el mundo se le metía, había dos, ¿no? Pero uno quería a fuerzas que sacara a bailar o a platicar a muchachas y no se dejaba y nosotros lo empujamos en un cuarto con una muchacha, el pobre no sabía ni a dónde meterse. Es una cosa sin importancia, pero la pasamos bien. Llegamos a América del Sur, a Quito,
Allí ellos, mis papás estaban en Guayaquil, nosotros fuimos a Quito. Yo luego, cuando viene uno a un país extranjero, tiene que ir al consulado o a la embajada a presentar su pasaporte y decir, aquí estamos. Y a los 8 días de estar en Quito, el cónsul me dijo, oye, ¿no es usted secretaria de casualidad? Y me dije, sí, ¿no quiere usted trabajar? Sí, porque tenía una secretaria francesa que no la podía ver. Y así, luego, entré a trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores belgas, a donde trabajé 25 años. Ya en México trabajé, en Israel trabajé, en Houston trabajé, Colombia, Ecuador. ¡Qué bárbara! ¿Qué desempeñaba? ¿Qué secretaria tipo de del Departamento de Política Económica y hasta secretaria del jefe de la legación o de la embajada, depende de dónde estaba yo. Y entonces estuvimos 3 años en el Ecuador, después fuimos un año en Colombia, regresamos a Ecuador y nos venimos para México porque mi ex esposo trabajaba en una fábrica de camisas, que aquí abrieron otra fábrica cerca del Deportivo Israelita, que se llamaba Batex. Y el señor se vendió la fábrica, entonces el dueño estaba allá y ya no necesitaba un gerente o algo así, ¿no? Que era nuestro papel. Entonces nos venimos con el dueño que vendió la fábrica, nos venimos a México. Y así aquí estamos más de 30 años ya. Y fue duro cuando llegué a Quito, era una nostalgia para Europa, una cosa increíble, pero para años. Como muchos compatriotas que llegan a Israel también. Están en Israel, están contentos, pero hablan de sus casas, de Rusia, de Etiopía, de lo que sea. Esos son sus casas, donde nacieron, ¿no? Fueron épocas muy difíciles, muy duros, pero otra vez seguimos la vida, seguimos el trabajo y seguimos la lucha para vivir, ¿no? ¿Qué tanto tiempo después, cuando usted empezó a trabajar para Relaciones Exteriores, se embarazó? 2 años después. 2 años después vino mi hijo, que al ratito viene, y una hija también. Hoy en día cada quien tiene 4 niños. Las cosas van más o menos bien. Pero así me quedé, así me fui cuando me tuve que divorciar. Después de 28 años de matrimonio, me fui finalmente a Israel. Eso fue la única cosa buena del divorcio, que se realizó mi sueño. Me fui, estuve mucho, muy feliz allá. ¿En qué año fue usted a Israel? En 80. En 80, 15 días después de mi divorcio, yo me fui a Israel. Era la realización de un sueño de toda la vida. Y como el mismo problema que tuve con la guerra, que no me permito hablar ni quejarme de esta época, también me pasó algo, no sé si es parecido o algo, pero en Israel, a cierto momento estaba yo casi capaz de llorar, estaba yo muy triste porque estaba en un país que adoraba, pero por el cual no hice nada. Yo vine cuando todo ya estaba hecho, era 80. Ya estaba hecho, los kibutzim, todo eso, donde no había agua, no había comida, no había nada de nada. Esa gente ya había hecho todo. Y yo venía cuando la mesa estaba puesta. Entonces, hasta me encontré a una mexicana y ya le digo, me siento mal de estar acá, porque yo vine cuando todo el mundo dio todo para que existiera ese país, ¿no? Me dice, pues estás aquí, estás consumiendo, con usted, ayudas también. Claro. Pero se me hizo así un poquito débil, ¿no? Como sentimiento. Pero digo, muchas cosas pasan, muchas cosas quedan marcadas por toda la vida. ¿Y qué se puede hacer? Se tiene que, como yo soy hija única, como no tengo familia, en ocasiones muy, muy difíciles de mi vida, tuve que, ¿cómo se dice?, ponerse los pantalones solos y tomarse decisiones malas o buenas, pero tomarlas solas, sin pedir a alguien, ¿qué hago? O que alguien me diga, piénsalo bien, no hagas esto, a lo mejor te vas a arrepentir, quién sabe, cualquier cosa. O te quieres ir a Israel, vete a Israel. ¿Quieres ir a la universidad? Vete a la universidad. Eran otros tiempos, ¿no? Y eso hace que un ser humano está dominado por la forma de educación del momento y se queda en este estado toda la vida.
muy difícil de salir de esto. Y cuando uno ya quiere salir de eso, dice la gente de alrededor, ¿y ahora qué le pasa? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Que tomó una decisión sola? O no lo pueden creer, ¿no? Pero cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque siempre está la duda, hice bien. Lo que pasó es que, repito, ¿no? La universidad, Israel, cosas que me compraron también con una bicicleta. No, o sea, no me acuerdo en ese momento, quería hacer algo, y me dijeron, no lo haces, pero te compramos una bicicleta. Digo, todo eso es consecuencia de la educación, del miedo de la guerra, a lo mejor no se puede hablar, cállate, no digas quién eres. Todo viene de lo mismo, ¿no? Entonces no hay ese poder, esa capacidad de decir, no, yo hago lo que yo quiero, bien o mal. O que alguien me dé un consejo. Y eso nunca lo tuve tampoco. Entonces me fue muy difícil. Yo creo que eso sí es parte de la guerra, de mucho de la educación, pero mucho de la guerra también. Como no podía decir quién era, que no, en el hospital no podía decir, a la gente no podía decir. Entonces no puede decir nada. Entonces saliendo de la guerra, ¿cómo puedo de una vez decir y expresar lo que siento o lo que quiero? ¿No? Así que, bueno, así fue mi vida y así no hay de otra, ¿no? Pero ¿y usted cree que el hecho de que también haya sido única hija, aparte de la guerra, aparte de estar escondida, también marcó un poco su necesidad de sus papás de que estuviera usted con ellos todo el tiempo? Probablemente. No, a lo mejor no especialmente hermano o hermana, pero por lo menos una prima o algo así. Alguien de mi edad. Porque hoy en día, a mi edad, también estoy buscando un medio de gente de mi edad. Me preguntan, ¿pero tienes familia? Sí tengo, gracias a Dios tengo, pero no es mi generación. Otra vez, si yo hablo con ellos de la guerra, o si hablo de mis sentimientos, o de la opresión, de todo eso, no me van a entender, es otra generación. Y como no tengo familia de mi edad, es lo que estoy buscando, por ejemplo, a la época actual. Alguien que me pueda entender. Y no es muy difícil encontrar. Digo, sí se puede ir con un psicólogo, ¿no? De acuerdo, pero no es algo propio. Uno quiere algo, alguien propio para que lo entiendan y que lo apoya. No, digo, todo eso no es un dramón, es la realidad. Y pues así vamos, así seguimos, otro cachito, a ver hasta cuándo, a ver los nietos crecer y a ver cómo salen ellos. Cuando ustedes estaban en Quito y usted estaba de regreso trabajando en la embajada, ¿usted era la única mujer judía que trabajaba ahí o había otros? Eso también es un punto. En todos los puestos donde estuve, que le dije, ¿no? Donde estuve, nunca me encontré con una empleada judía, nunca. Y además flamencas, que ellos ayudaron, también los judíos, porque yo fui en la parte flamenca de Bélgica, pero son más anti que pro. Y entonces siempre también hubo, no, nunca me he permitido yo hablar demasiado. Siempre fui callada, trabajé, no me metí en las conversaciones. Otra vez, esconderse un poco, ¿no? Por ser judía. Y ellos flamencas y católicas y todo eso, ¿no? Además, una cosa muy, no sé si viene al caso, pero una amiga me dijo, una compañera de trabajo, me dijo, sí, francamente, a mí no me gustan los judíos, pero tú sí eres un caso especial. A ti sí te quiero. Digo, por favor, me puedes querer porque soy Jeannette, pero no me digas que soy diferente a los judíos. Soy exactamente igual que todos, con exactamente los mismos defectos. Ella se cayó, ya no dijo nada, ¿no? Pero siempre sí tuvo un poquito de silencio, de opresión, de reprimida, todo eso, por el hecho de ser judía, porque siempre fui la única. ¿Y usted cree entonces que eso también fue un arma de dos filos? Porque usted era tan discreta, tan callada, tan poco opinionada, ¿no? O sea, que daba su opinión. Quizás por eso usted mantuvo un trabajo tanto tiempo en un lugar a donde es muy difícil contratar a gente que no se le tiene confianza. Bueno, pero una vez que está usted adentro, se queda.
eso es la administración, ¿no? Se queda hasta la edad de 65 años y por ser judío nunca le van a echar afuera una vez que está adentro. Y además para entrar también no creo que sea un impedimento si tiene usted la capacidad de hacer el trabajo. Pero entre los compañeros siempre es, no vaya a decir quién eres, cuál es tu opinión, aunque hay unas amigas de la embajada que invité al matrimonio de mis hijos, que le gustan venir a la bar mitzvah y todo eso, de mis hijos, y que sí hablamos de religión, no voy a decir que todo el mundo, pero sí hay cierta reserva. Hay cosas que me han hecho con un pasaporte de mi hija, por ejemplo, por el hecho de que es judía. Y yo no podía defenderla porque estaba yo en Israel. ¿Qué incidente? Ella tenía un pasaporte belga, pero es mexicana, nació acá. Entonces, había que a los 18 años, había que escoger qué nacionalidad quiere ser, porque no pueden ser los dos. Y ahí hay muchos que tienen nacionalidad belga, mexicana, con pasaporte belga, lo hay. Y ahí ya se lo quitaron. Eso fue, me contaron después que fue por culpa de alguien, por ser antijudío, ¿no? Digo, yo estaba en ese momento en Jerusalén, donde estuve 5 años, muy contenta. Ahora también regresé porque mi hija regresó a México, y eso fue en 87 cuando llegué a, no, 80, 85, salí de Israel, llegué a Houston, esperando que haya un puesto abierto aquí en México. Se abrió, me vino a México. Pero, no sé, ¿por qué no me quedé allá? No entiendo. Si ya realicé por fin mi sueño, me regreso a México. Entonces, ahora, el año pasado, por ejemplo, me fui tres meses a Israel para ver si encajo otra vez. Pero yo ya no es el Israel de mis sueños. No, ya ha cambiado completamente, sionismo. ¿Dónde está? Es como América, ¿no? Entonces ya no, ya. Aunque es mi preferencia, me gustaría vivir en Israel, pero... ¿Y en Israel, si usted se fuera a vivir ahí, tendría la misma familia que tiene usted aquí? No, mis hijos se quedarían acá. Tengo a mi hijo que vive acá, mi hija que vive recientemente en Los Ángeles, y es todo lo que tengo, mis 8 chiquitos. No, ellos no se van a ir a Israel para nada. Y otra vez, como no tengo ningún familiar, si yo tendría ya una hermana o una prima, lo que sea, pues me voy, porque no me siento tan sola. Pero a estas alturas ya me sentí más sola que en cualquier otro momento. Porque mucha gente, muy amable, todo, pero a estas alturas ya no se hace amistades. Y aquí en México sí tengo amistades, soy de Betel, del Deportivo. Ahora tengo a usted, entonces me siento más dentro de una familia, cierto estilo de familia, ¿no? Sí. Estamos ya dándole un redondeo a la entrevista para después pasar a la familia. Ok. Y yo quisiera preguntarle, ¿usted qué es lo que usted quisiera dejarle como un testimonio a su familia? ¿Qué es lo que quisiera que supiera? Mi familia. Pues ya con lo que discutimos, con lo que hablé ahora, que entienden un poquito quién soy, por qué soy así, qué consecuencia puede tener una época como la guerra, cómo marca, y porque hay veces los niños no entienden los papás, yo tampoco entendí los míos, y que haya un poquito más de comunicación, un poquito más de entendimiento, que no se culpa al papá, a la mamá, por diferencias de opiniones, no hay que estar estudiando cada caso tampoco, pero ser más flexible, más tolerante, si uno se porta de tal o tal manera, pues siempre es la consecuencia de algo, no como culpa, pero como consecuencia de la opresión, del silencio obligatorio, de la falta de comunicación, pues esto marca. No, o rebeldía en ciertos momentos también, o agresividad también en ciertos momentos. Hay toda clase de reacción. No me tienen que estudiar para eso. No son psicólogos ni les importa, ¿no? Pero hay que ser tolerantes. Yo creo que hasta
en todas las situaciones internacionales, políticas, en Israel, si hubiera un poquito más de tolerancia, todo el mundo estaría mejor. Todo el mundo. ¿Usted siente que la experiencia que usted pasó de ser escondida marcó la forma en la que usted crió a sus hijos? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque a mi manera sí hubo disciplina europea, que eso no se puede evitar, pero sí había libertad y tratar de dar lo que puede al niño sin llegar a lo que estamos hoy, que para mí es demasiado, otra consecuencia de mi educación, de mi vida, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que los eduqué lo mejor que puedo, con ciertos defectos como todos, pero les di más libertad, comunicación, quién sabe, es tan difícil. Y pues sí, creo que hice lo que pude, que ellos están contentos y pues ya sabes, cuando se casan también ellos cambian de opinión de la vida y todo eso, eso ya es otro tema. Y bueno, pero sí afectó la guerra y los, ¿cómo se dice? De no poder obtener lo que uno quiere, de no tener todo lo que uno quiere. Yo jugaba cuando era chica con cajitas de cera de los zapatos, ya sabes, uh-huh. Con una cuerdita en una varita, eso era mi tiendita. Pues hoy en día ya no se juega así, ¿verdad? Ya se acabó esto. Y no había, una vez era las San Nicolás en Bélgica, como Hanukkah. Entonces, debajo de mi cama encontré una caja grandotota con tacitas, platitos y todo eso. Era pues, la gloria de que me hayan y no eran regalos a cada instante, era otra forma, ¿no? También, a lo mejor eso también después de la guerra, que no se daba tanto tampoco, ¿no? Después se hizo el cambio en la vida de los niños. Pero, total, pasó, lo llevamos lo mejor que podamos y que haya marcado los 5 años de la guerra, antes y después de estar escondida, pues está muy marcado. ¿Algún tipo de referencia que alguna vez en algún sueño o en algún momento usted quisiera volver al catolicismo no, hoy en día? No, para nada, para nada, para nada. No, eso está completamente excluido, pero sí me marcó. Las bonitas historias, los bonitos cuentos marcan, ¿no? Como la Cenicienta y todo eso, pues uno lo recuerda toda la vida. Y los santos, con la ayuda que dieron, me refiero siempre a San François de Asís, porque como él ayudó mucho con los animalitos y todo eso, y me gusta esta forma de ser, yo también me gusta así, entonces de ayudar a los huérfanos, de dar un cacho de pan de su boca, de darle una cobija, esas cosas me gustan mucho hasta hoy en día. Además, cuando estaba yo en Houston, yo quería ir en el Peace Corps, no sé si oyó hablar de esto, son voluntarios que se van a África a ayudar, eso fue mi sueño toda la vida, pero también viene un poquito de la religión católica, algo tiene que ver, pero no me recibieron, porque soy belga y tiene uno que ser americano, eso sí nunca entendí. Por radio, por todos lados querían que gente vengan a ayudarlos. Me presento, me dicen que no, porque soy belga. O sea, que para ir al Peace Corps, que eso es lo que empezó creo que Kennedy, ¿no? Fue ahí. Puede en ser, esta sí, época. Sí. Y por los belgas no podían. No, porque vamos con la bandera americana. Y yo tengo la bandera belga, entonces no puedo ir. Eso fue cuando tenía yo 59 años, y yo quería ir para 5 años. Mira, me valía el dinero del trabajo, de todo, pero quería irme a ayudar. Y ya no se me hizo. Ya ve, como dice usted, siempre estamos marcados. En esta ocasión era usted belga y lo que pedían eran americanos. Pero qué tontería, porque en el radio pedían a gente para venir a ayudarlos. Me presento, no me quieren recibir. Yo creo, después lo pensé, creo que ellos pensaban que por ir al Pisco yo quería tener la green card. Ya. Yo estaba trabajando en consulado allá, tenía papeles, podía trabajar. ¿En dónde estaba trabajando? En Houston. Pero no, para el Pisco no valía el asunto. ¿Y a dónde era donde usted tenía interés en ir? ¿En qué lugar? Donde me mandaría, porque era un voluntariado, ¿no? Ir a ayudar en países, yo no sé, o sudamericanos, o africanos, o lo que sea.
en este, ¿cómo se llamaba? Un paisano que trabajó mucho tiempo en los países africanos, un doctor, no era Einstein, no era otro, ¿quién era? No me acuerdo, un señor que trabajó mucho tiempo en los países africanos, y ese era un ideal para mí, como este paisano, pero no me acuerdo el nombre, que trabajó en esos países, yo quería ser como él, como en la política israelí, yo quería ser Golda Meir. Qué bien. Son símbolos, son modelos deseos. De gente, ¿no? Deseos. ¿Cómo se llamaba? Era cardiólogo, no recuerdo. No sé. Un señor famosísimo, un doctor, pero no me acuerdo. Bueno, yo creo que nos va a venir. No. ¿Habría algo más, señora Kaufmann, que quisiera usted agregar en este momento antes de pasar a la familia y enseñar las fotografías? Bueno, podemos enseñar unas fotografías, pero ya no tengo mucho de cuando estaba yo en temporada de guerra. Tenía unas fotos con la Gale Late, pero ya no la tengo. Tenía mi identificación, que ya no la tengo. Ya no, la mayoría de mis fotos son después de la guerra y de mi matrimonio y los niños, ¿no? Pero de ese tiempo ya no. Ok, pero si quiere usted, quisiera usted agregar antes algo, antes de que diéramos por terminado esto. Pues agregarlo, creo que todos que estuvimos en esa temporada de la guerra, escondidos o campos, o que sufrimos de alguna forma, que ya no se repite, que por ser diferente, además diferente, ¿en qué? Que se agarran de esto para maltratar, además hay gente que todavía están maltratados por ser diferente, y no hay razón, todos somos iguales, mientras que estamos, que somos honrados, que trabajamos, que no maltratamos al vecino, ¿por qué decir el latino, el negro, el judío? No viene al caso, somos todos iguales, ¿no? Y los derechos humanos, pues quién sabe por dónde andan, pero todavía hay mucho cosas que deberían de estar arreglados. Claro que no es tan terrible como el Holocausto, no se mata a la gente, pero todavía sí se matan también en ciertas partes del mundo, lo que no debería de ser. No viene al caso, ¿no? Pero así somos el ser humano, mi mujer, que falta mucho tiempo para cambiar. ¿Y le quedaría algún tipo de motivación de lograr hacer aquí en México algún tipo de organización en donde se reúnan los niños escondidos, tal como usted dijo que había en Bélgica? Uh-huh. ¿Usted alguna vez ha pensado de que quizás esto sea una meta que quisiera lograr aquí? Pues ahora que me lo platica, sí sería una buena idea, pero según tengo entendido de su trabajo, de su bonito trabajo, de tomar la historia de tantas personas, se esconde la gente antes de venir con usted. Para platicar es difícil, y para esa época tan lejana ya, sí se podría hacer, no hay nada que sea imposible, pero sería posible a lo mejor. Pero también de los escondidos, lo que hay en Bélgica, la Asociación del Niño Escondido, son todos belgas, entonces tienen la misma mentalidad. Aquí serían niños escondidos de diferentes países, y es otra cosa. ¿Y usted conoce niños escondidos? Por el momento no, la verdad no. O sea, en estos 20 años que lleva usted en México, ¿no? 37 años. Y trabajando en la embajada belga, ¿alguna vez encontró a otro niño escondido, aunque sea de otra nacionalidad? Un belga, sí, pero después se fue para Inglaterra, y a Inglaterra se estudió, y tampoco platicamos de eso, pero sí, de haber, no soy la única, pero como belga no creo que haya mucho. Sería cuestión de investigar, ¿no? La idea es buena, pero la mentalidad de cada país es diferente, y el niño escondido en Bélgica tiene otra historia que el niño escondido en Alemania, digamos, ¿no? La opresión es diferente, la forma de ver y todo eso es diferente, no somos iguales. ¿Y por qué decidió ahorita contar su historia? Porque usted me lo pidió tan amablemente, me sentí en confianza, me sentí contenta de poder platicar y dejarlo como recuerdo. Gracias.
señora Jeannette Kaufmann y su familia. Señora Kaufmann, ¿quisiera usted presentarnos a su familia? Claro que sí. Tengo aquí atrás a mi hijo, a mi nuera y a mis cuatro nietos, que son Alexis, Eric, Mauricio y Débora. En Los Ángeles vive mi hija con su marido y tiene también cuatro hijos. ¿Y cómo se llaman? Se llama Nomi, Yael, Uziel y Miriam, que es la bebita. Paso la... No, porque quisiera yo preguntarle que si hay algo que quisiera usted añadir aparte de una rica intervención con usted, donde dio muchos testimonios. ¿Quisiera agregar algo? Pues el cuento que quería contar, que se me hizo muy especial, ¿no? Antes de la guerra fui a comprar caramelos en una tiendita cerca de mi casa y debía 5 centavos. Toda la guerra me la pasé pensando que debía yo los 5 centavos. Terminando la guerra, la primera cosa que hice es volver a esa tienda, pero ya no existía y no podía devolver los 5 centavos. Seguí con el problema hasta que cuando tenía 50 años me fui a Israel, a Jerusalén. Allá, como a todo nuevo, le dan un psicólogo. Me tocó una señora suiza y le conté la historia. Digo, todavía no devolví los 5 centavos. Me dice, bueno, no importa, vete al hotel, dé los 5 centavos a cualquier persona y olvídate. Y así lo hice. Bueno, no 5 centavos, ¿no? Pero devolví mi deuda a otra persona y ya pude vivir tranquila. Muy interesante. Esto quiere decir que usted le dio cierre a algo, ¿no? Sí, exactamente. Debería de dar cierre a muchas cosas, pero no es tan fácil. Sí. ¿Quisiera alguien más usar la palabra? ¿Mi hijo o mi nieto? Yo quiero decir que tengo una familia muy bonita y estoy orgulloso de mi abuelita. ¿Alguien de ustedes sabía todas las experiencias que tu abuelita pasó en la guerra y si esto te ha afectado a ti directamente? Pues no, no me ha afectado, pero sí sabía. ¿Quién te platicó? ¿Y qué quisieras decir con respecto a esto? ¿Qué escuela te enseñan? ¡Bolquita! ¿Quieres decir algo? Digo, por allá, así, no sé, lo que no quieras. Yo. Soy Mauri. Mauri, ¿tú sabías, te ha contado tu abuelita en algún momento que estuvo durante la guerra y que fue escondida? ¿Tienes algún pensamiento que tenga que ver con esto? No. Bueno. ¿Alguien más quisiera añadir algún pensamiento? ¿Puedo decir una cosa? Digo, como le dijo en los cassettes anteriores, no hay comunicación y no hay traspaso de los de las penas que se ha hecho, que se ha pasado en la guerra. Como que yo creo, no sé si estoy bien, pero la juventud ya no quiere oír hablar de esto. Entonces, como que les da pena, y le da pena a uno también de hablar de esto tiempo, y no se queda uno cerrado, no habla. Y digo, está mal, está bien, no sé, pero así es la cosa hoy en día. Yo digo que qué bueno que mi abuelita pudo sobrevivir en la guerra, que qué padre, que no le pasó nada. ¿Y qué aprendizaje de fuerza pueden haber obtenido? ¿Qué aprendizaje más pueden haber obtenido de una persona que sobrevivió y que está aquí con ustedes? Pues no sé. ¿Qué haz de cuenta? Si su familia, una persona murió, por lo menos ella se salvó, pero igual luchó luchó porque no se muriera nadie. Familia. Bueno, yo conozco más o menos la historia de mi mamá. Me la ha platicado, aunque dice que no hay mucha comunicación en ese sentido. Yo sé que es una sobreviviente, yo sé que luchó contra muchas cosas. La edad en la que le tocó la guerra
fue parte de su niñez y de su juventud, que truncó, que tuvo truncada de alguna manera. Y yo sí soy muy consciente de eso, mis raíces judías son más por saber eso y por las tradiciones que por la religión. No somos una familia extremadamente religiosa en el sentido de religión, pero sí de muy tradicionalista. Y de ahí, y gran parte de eso viene de lo que vivieron mis papás durante la guerra y lo que sabemos de ellos y de mis abuelos. Yo creo que sí es una sobreviviente y sigue siendo una luchona, ¿no? Aunque diga que no. Eso es básicamente. Y soy muy orgulloso de tenerla como madre y gracias a que sobrevivió estamos aquí todos nosotros. Eso es básicamente. Yo soy su nuera, Cecilia, y lo que único que yo sé de la guerra, pues también sé que estuvo de niña y todo, pero en la luna de miel tuvimos la oportunidad de ir a Europa, y la verdad cuando fuimos a Brujas y yo conocí el convento, digo, para mí fue impresionante ver que ahí estaba mi suegra, ¿no?, de niña. La verdad que sí, yo recuerdo muchísimo que le decía, no puede ser, aquí estuvo escondido, o sea, sí me impactó mucho, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues es una suerte que haya sobrevivido y yo creo que de algún modo sí la debe de haber marcado, es algo impresionante de haber vivido. Y yo creo que también debe de haberla marcado mucho su familia, ¿no? El haber sido hija única y el haber sido, pues todo lo que vivió, ¿no? Su divorcio y todo. Pero yo la verdad sí algo le admiro a mi suegra es su tenacidad y su fuerza que tiene para siempre estar activa, de verdad que tiene una fortaleza. Digo, yo mi mamá a los 65 años era una señora grande y mi suegra es muy fuerte y la verdad muy luchona, muy trabajadora y todo, ¿no? Entonces yo creo que parte del haber vivido eso de niña pues tiene que haberle dado esa fuerza, ¿no? Muchas gracias. Pues esto. Gracias. Jeannette, añadir antes de darle cierre. Okay. ¿Quieres hablar? ¿Quieres? ¿No? No, pues todo está bien, estamos unidos, luchando también en cierta forma, de comprensión y de todo, porque uno está marcado de diferente forma, ¿no? La reacción en la vida diaria es diferente cuando uno pasó por esta tragedia, aunque es lejana ya, pero se sigue marcado, ¿no? No hay de otra. Pero digo, con tolerancia y con flexibilidad sí se puede llegar a todo. Estoy bien contenta y súper orgullosa de mis nietos. Y ese, no sé, mi joven que ya va a ser bar mitzvah, se está preparando para ya ser hombrecito dentro de un año. Felicidades, de antemano. Bueno, pues y que la chiquita crezca bonito, es lo principal, por favor de Dios. Bueno, entonces, ¿habría un mensaje que quisieras dejar a la humanidad, que quisieras dejar en voz de ti, de los niños escondidos, al mundo, que sepa que no siguen escondidos? Pues, ya lo dije anteriormente, ¿no? Que por ser diferente, según la sociedad, que no haya esas cosas extremistas, que no se matan la gente, como actualmente se matan en otra parte del mundo, ¿no? Por ser diferente, por cuestiones de religiones y todo eso. No es la Shoah, pero sigue matándose gente, en nombre de quién sabe qué, pero no debería de ser, pero eso es el ser humano. Por lo menos que haya paz en la familia, ya sería bonito, entendimiento y amor. Eso sería ya una gran victoria. Bueno, aquí es una foto de mis papás, supongo que son en los años 1924, vestido en el tiempo de entonces. Mi mamá se llamaba Sara, mi papá se llamaba Ron. Y ¿a dónde fue tomada? Fue tomada en Polonia, yo creo, o Polonia o Alemania, una de las cosas. Y aquí vestidos como de esos tiempos, ¿no? Esta foto fue tomada en Bélgica, en la costa, y estoy con mis papás, tenía la edad de unos 16 años y también ya peinado completamente diferente de hoy en día, pero así se usaba en este entonces. ¿Dijiste el año? Sí, no, yo tenía 16 años, entonces, ¿cómo qué? 48 más o menos, ¿no? En 48 ha de haber sido. Esta foto tiene una historia un poquito más larga que las anteriores. Fue a Blankenberg, que es la costa
del norte, en Bélgica. Mis papás tenían allá una tiendita y fuimos a tomar una foto en este estudio, porque en este estudio se tomó la foto de Miss Bélgica en este entonces. Entonces, como también soy Miss, pero no de Bélgica, me tomaron esta foto. Eso. Ya. Yeah. Ahora, la más bonita foto, aunque tendría que venir en primer lugar, vino en el último, pero es porque es la más bonita. Jeannette de bebecita, en Bélgica. En 1931. Bueno, esta es una foto que quise enseñar para ver cómo estábamos peinados en ese tiempo. Los caireles que tengo están hechos con las varitas de una jaula de pajarito. Se agarraba el pelo, se daba la vuelta, se soltaba y se hacía el cairel. Bien chistoso. Eso fue esta época. Pues me imagino que tenía yo aquí como unos 14 años, luego después de la guerra. Después de que saliste. Sí, después de que salí del convento. Sí. ¿Y dónde fue tomada? En Bruselas, en mi casa. Sí.